El octavo encuentro de reflexión Argentina Visión 2020-2040 es organizado por Adblic Agro, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y Bioceres. Bienvenidos a la segunda jornada de este encuentro de reflexión Argentina Visión 2020-2040. En esta oportunidad la temática central tendrá que ver con los emprendedores 5.0 en el agro. Y en ese marco vamos recibiendo a quienes llegan a este encuentro en lo que hemos denominado la alfombra verde. Ricardo Negri, profesor del ITBA, nos está visitando en este momento en la alfombra verde. Vamos a charlar algunos minutos con él. Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Acá muy contento de esta nueva aventura digital del Agro 20, pero digital. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo y tan rápido? Sí, a ver, lo que hace esto es acelerar, básicamente acelerar procesos y mejorar algunas cosas. Igual extraño los abrazos, eso te lo tengo que decir. Totalmente, todos un poco. Bueno, Ricardo, y qué tiene que ver con esto, ¿no? Seguramente una de las características necesarias hoy es la adaptabilidad, el poder de adaptación y resiliencia, quizás. Sí, en este bloque de contexto que vamos a ver ahora, me parece importantísimo ver cómo algunas cosas cambian y otras siguen siendo exactamente iguales, pero hay que poner el foco en esos cambios de contexto para que no nos vuelvan locos y sí hacer lo que hay que hacer, ya sea donde nos toque, en la empresa, en la organización, en lo público, en lo privado, hasta inclusive en la familia. Totalmente. Bueno, un lugar donde hay muchísimos emprendedores, gente que viene a contar sus experiencias, sus conocimientos. ¿Qué sentís estando presente en un círculo como este? La verdad que tengo alta expectativa, me divierte y en este nuevo rol que tengo en el ITBA como profesor y empezar a meter una materia y una cátedra de agroindustria dentro del ITBA, claramente vengo a ver, a escuchar y a participar. ¿Por qué? Porque con el cambio de rol también veo cosas distintas y la agroindustria tiene un lugar fenomenal en el futuro que lo tenemos que hacer entre todos. ¿Sentís que están dadas las condiciones necesarias para el consenso, para todos empujar para adelante? Yo soy un maldito optimista, así que sí. Sí, si no, no haría lo que hago. Siempre hay dificultades, pero hay que poner la agenda en aquellas cosas que sí se pueden cambiar y en las que sí se pueden mejorar. Y un poco lo que estamos tratando ahora desde este equipo en el ITBA es usar el contexto para apalancar nuestras ideas y para hacer. Bueno, entonces, éxitos allí, entonces con la presentación vas a estar participando y bueno, seguramente no es la primera vez que vamos a estar dialogando en estos días. No, me toca hoy aprender, vengo a escuchar, así que mi rol es escuchar para sentarme tranquilo y no me toca exponer, con lo cual puedo entender y entender todo de una manera fenomenal. Y otra de las personalidades que nos acompañan en este momento, en esta instancia de la alfombra verde, es Fernando Vilela, a quien ya saludamos. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta actividad tan importante para el sector agroindustrial argentino. Bueno, y con un montón de jóvenes, emprendedores, con muchísimas ganas, muchísima energía, cosa que necesita mucho este país, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, por suerte hay un ámbito, somos una potencia fotosintética y transformar esa potencia fotosintética en productos cada vez más valor requiere de esos emprendedores cada vez más capacitados y más alineados con las demandas del mundo, ¿no? Y bueno, y eso tenemos múltiples ejemplos que
que van en esa línea. Y también es destacable el fondo que se genera a partir de estas actividades para becar a esos jóvenes en distintas áreas para que puedan realizarse profesionalmente. Una situación bastante complicada en este momento. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la producción, de la bioeconomía, este momento tan difícil de Argentina, ¿no? Con la pandemia y con la cuestión económica, que no es poca cosa. Sí, antes de la pandemia ya teníamos un problema serio. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que, de clase media, digamos, que fue para atrás en las últimas décadas. La Argentina, que en la década de 1920 era entre el 2 y el 3% del comercio internacional, que en los 60 era el 1% y es el 0,34%, ¿no? Ha perdido relevancia, ha perdido posiciones, ha perdido también posiciones desde el punto de vista de la calidad de su educación, etc. Bueno, todo eso estaba previo a la pandemia, a las cuarentenas. Hoy estamos en una condición peor. Con lo cual, generar trabajo hacia adelante, trabajo calificado que permita a nuestros jóvenes no estar pensando que la salida es esa. Y trabajo no calificado para la gran mayoría de la gente es fundamental. Y en ese sentido, la bioeconomía, la transformación de la biomasa en el territorio, me parece que tiene un rol relevante. Es uno de los sectores más competitivos y además está produciendo cosas que el mundo demanda. Entonces, está muy bueno producir mucho maíz porque hay mucho valor agregado, pero dos terceras partes lo exportamos como grano. Brasil menos del 40, Estados Unidos el 17, porque ellos lo transforman en etanol, lo transforman en proteínas, lo transforman en bioplásticos, etc. Digamos, más del 90% de la harina de soja que producimos también la exportamos, y ambas dos cosas, el maíz y la harina de soja, es el alimento balanceado con lo cual se generan proteínas animales. Entonces, un primer paso es la transformación en proteínas animales de estos insumos, que sería muy bueno. Lo que ocurre es que debería darse un marco jurídico de cierta estabilidad en el tiempo que permita que las inversiones se realicen. O sea, ¿por qué no pasó lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Chile en términos de agregado de valor? Porque no hay, me parece a mí, condiciones para las inversiones. Lo que yo llamo vaca viva. O sea, muchos están pensando desde hace años que vaca muerta puede ser una solución para la economía argentina y que requiere muchas inversiones. Para que esas inversiones vengan, hay que darle ciertas condiciones de estabilidad fiscal, gremial, etc. Lo que digo es que para esta bioeconomía también deberían estar las mismas reglas. No hay ninguna razón para que vaca muerta sí, vaca viva no. Entonces, vaca viva igual a bioeconomía, ¿no? No es ganadería, todas las bioeconomías. Entonces, las regionales, etc. Me parece que hoy hay proyectos en el Congreso que están trabajando estos temas y ojalá que se lleguen a acuerdos de consenso, ¿no? Necesitamos grandes mayorías, porque si las reglas del juego cambian cada elección, tampoco van a haber inversión. Uh-huh. Resumiendo, hay necesidad de trabajo, hay necesidad de generar divisas importando pocas divisas, hay necesidad de que eso se ubique en los sectores de competitivos y los de la bioeconomía, la vaca viva, reúnen todos esos requisitos. Pueden generar inversiones, transformación regional, generación de trabajo, múltiples trabajos de múltiples niveles y sobre todo muchas divisas para el país. Creo que buena parte del territorio de Argentina depende de esto. ¿Es solo esto? No, habrá otras cosas, pero creo que esto es importante. En general se coincide, ¿no? En general en los diagnósticos. Ahora, ¿qué pasa que no podemos avanzar en este sentido? O sea, hablamos de consenso, hablamos de falta de inversión, de ponernos de acuerdo, pero ¿qué pasa que no podemos avanzar nunca? Bueno, este es el intríngulis, ¿no es cierto? Esta es la razón por la cual el retroceso de Argentina, ¿no? Otros países lo han logrado. Y bueno, creo que hoy es un buen momento. Me parece que distintos sectores, frente a la enorme crisis que estamos viviendo, la peor que que a mí me ha tocado vivir y me tocó unas cuantas. Cuando salgamos de la cuarentena nos vamos a encontrar con tierra arrasada, ¿no? En un mundo que no es tan amigable como era el 2002, ¿no? La crisis más grande última que habíamos tenido. Entonces, me parece que hoy debería haber mejor voluntad de sectores políticos y empresarios de acordar. Y da la impresión que viene ocurriendo. Hay distintos eventos de los últimos días que permiten tener cierta esperanza. Razonable en el contexto nuestro, pero que estoy esperanzado de que eso que vos me marcás que es necesario podría llegar a lograrse
en torno a estos proyectos que se están trabajando. Y por último, Fernando, quiero preguntarle también, haciendo una perspectiva y una comparación, ¿no? Por ejemplo, con Estados Unidos. En los últimos años, en las últimas décadas, ha incluso triplicado la producción agrícola y con muchísimo menos hectáreas. ¿Esto puede asimilarse acá en Argentina? ¿Qué falta para que esto pueda darse también en nuestro país? Bueno, en Argentina, cuando uno mira qué pasó, por ejemplo, con el maíz, verdaderamente en los últimos años acompañó la misma tendencia que Estados Unidos. Y recuperó parte de lo que había perdido en décadas anteriores respecto del rendimiento de ella. Sin embargo, cuando miras la soja, eso no pasa. Nosotros hace varios años que estamos estancados en el rendimiento por hectárea, mientras Brasil y Estados Unidos siguen creciendo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cuando vos tenés que comprar la semilla todos los años como del maíz, los progresos genéticos se ven y están en el campo, y cuando no ocurre eso, como en la soja y parcialmente en el trigo, no ocurre? Y bueno, me parece que justamente hay una carencia de una ley que proteja la llamada ley de semillas, ¿no? Me parece que este es un elemento que tiene que estar presente en el conjunto de estas decisiones que se tomen, ¿no? Porque bueno, a veces aparece contradictoria ciertas posiciones que defienden la propiedad privada como elemento central, que yo, por supuesto, estoy de acuerdo, pero esa propiedad es solamente de la mía, pero no la del conocimiento, ¿no? Esto parece contradictorio, ¿no? Pero una ley de semilla que involucre nada, obviamente, no solamente a los granos, sino que evite el retraso que tenemos en legumbres, en frutales, en hortícolas, etcétera, me parece que sería fundamental. No solo para La Pampa, sino para el conjunto del país. Correcto. Y bueno, finalmente entonces un mensaje para los jóvenes emprendedores de nuestro país, ¿no? El mensaje final. Bueno, yo creo que están en un sector donde Argentina tiene relevancia. Hay futuro y hay posibilidades. Depende solo de nosotros. Hoy el problema de Argentina no es la demanda, sino la oferta. Y construir una oferta que tenga las características que el mundo requiere, ¿no? Características de calidad, certificación, trazabilidad, productos cada vez más complejos. Bueno, los jóvenes tienen todo para hacerlo y espero que esta vez las condiciones que decíamos antes, de que se haga un acuerdo de mediano a largo plazo, de ciertas líneas estratégicas, permitan que todos estos jóvenes puedan realizar una carrera y una vida que esté acorde a sus expectativas. Aquí estamos en la antesala entonces para presentarles un poco y hacer el avance de lo que viene en algunos minutos nada más. Estamos con Milagros Graciani de Biflow para contarnos de qué va a ir justamente esta charla y claro, acerca de Biflow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Leandro? Muchas gracias Karina por la presentación. Para nosotros poder participar de este tipo de eventos nos ayuda mucho a visibilizar lo que hacemos. Realmente la tecnología de Biflow es una tecnología muy innovadora, trabajamos con abejas, por ahí es un poco ajeno al mundo del agro, el know-how y el comportamiento de las abejas, entonces estamos mezclando dos mundos, ¿no? El de la apicultura, el de la biología con el agro y con tecnologías, con lo cual poder contar un poco más del proceso y con qué tecnologías trabajamos para nosotros es muy valioso, así que les agradecemos mucho. Bien, dos o tres ítems de lo que vas a charlar en un ratito nada más, a ver. Bueno, voy a hablar un poco de los desafíos que tenemos los profesionales del agro, también de qué es Biflow, qué es lo que hacemos, con qué tecnologías trabajamos y para quiénes trabajamos. ¿Cómo se están adaptando los productores en este sector? Mira, la realidad es que Biflow viene haciendo un trabajo muy fuerte de concientización acerca de la importancia de la polinización, que es en el rubro en el cual nosotros trabajamos. Y los productores, la verdad que, si bien no vienen trabajando en profesionalizar la polinización, son muy abiertos a escucharnos y a compartir lo que vienen haciendo, lo que no se viene haciendo por ahí, para poder, bueno, obviamente explicarles y tratar de que implementen esta tecnología y la prueben en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en la alfombra verde recibiendo invitados, en este caso Ignacio Plaza, para hablar un poquito acerca del contexto de la situación en Argentina y, por supuesto, claro, estas presentaciones aquí en este espacio. Gracias, Ignacio, por estar. Muchas gracias a ustedes por haberme convocado. Como siempre, es un placer apoyar esta iniciativa que me parece que suma mucho para la potencialidad de todo lo que puede dar el país y las personas, los ciudadanos, habitantes. Qué importante, ¿no? Estas apuestas a la sociedad en esta coyuntura complicada quizás de Argentina. Sí, estamos en una coyuntura complicada, pero bueno, felizmente yo creo que el futuro siempre da oportunidades y el futuro pasa en gran medida
por cosas o tendencias que están a nuestro alcance desde Argentina para poder participar y bueno, prosperar, construir un mejor mañana para todos. Del espacio de ustedes, ¿cómo observan toda esta realidad? ¿Cómo observan el emprendedurismo, la innovación? ¿Cuán necesario que es todo esto? Sí, por supuesto, es lo que pensamos. La verdad que creo que el argentino tiene un gen emprendedor que es muy notable, como en todo el mundo el argentino se destaca. Y bueno, el desafío es, como sociedad, colaborar. Hoy más que nunca hay una convergencia entre el agro, entre la tecnología, lo digital y lo biológico, empiezan a fusionarse. Y ahí está la gran oportunidad, ¿no?, de Argentina. Tal vez no se nota todavía, pero la vida se está haciendo programable y entonces esa fusión va a generar un cambio en el mundo. Es lo que va a hacer el mundo también sostenible, ¿no? La fusión entre la vida, la inteligencia artificial, el software. Y es un partido que Argentina creo que lo puede jugar en las grandes ligas y puede ser de los jugadores que protagonizan ese cambio. Contanos un poquito acerca de los emprendimientos que están llevando adelante ustedes. Bueno, nosotros en los distintos fondos que hemos estado participando ya hemos invertido en más de 50 emprendimientos. Primeros fondos que empezamos a invertir en 2012 desde Rofex, que ahora es Matva Rofex, en el mercado de futuros. Creamos un instrumento de inversión que se llama Primary Ventures y paralelamente otros fondos que se llama, otra compañía de fondos que se llama Cygnus, a lo cual se sumó Tim Draper, que es uno de los inversores de riesgo de tecnología más importantes del mundo, invirtiendo en compañías como Tesla, SpaceX, Twitter, Twitch, o sea, compañías que todos conocemos que están cambiando la historia. Y bueno, y él ve un gran potencial en Argentina, en los emprendedores argentinos, y bueno, juntos estamos tratando de cambiar el mundo. También en los últimos meses acepté la presidencia de la Cámara Argentina de FinTech, que también considero que las tecnologías financieras para digitalizar y apalancar todo ese potencial son fundamentales. Bueno, creo que se va a producir, o sea, mi visión es que a partir de estos momentos se va a empezar a producir la fusión entre lo digital y lo biológico, entre el agro y la tecnología. Mundos que parecían el agua y el aceite, de golpe se van a empezar a fusionar y a converger aceleradamente. Y ahí está la gran oportunidad, en mi opinión, para Argentina. Totalmente. Bueno, esta es una demostración, un ejemplo, ¿no?, de estas transmisiones que empezamos a hacer y este evento puntualmente que se hace 100% virtual, de eso, ¿no?, de esa convergencia entre lo digital seguramente y el agro. Bueno, exactamente. Creo que, bueno, esta pandemia con todo su drama y realmente sus aspectos negativos que son múltiples, pero de alguna manera produjo una aceleración de esta convergencia que estamos hablando, con lo cual tenemos que ver cómo le encontramos ese, no hay mal que por bien no venga, y ver cómo generamos esa parte positiva y tal vez reseteamos algunos preconceptos que teníamos que a veces impiden ese progreso, esa cerrar brechas y ir juntos. Me parece que puede darse, bueno, confío en que va a darse este lado positivo de la tragedia, ¿no?, y que desde acá vamos a poder salir despegados hacia una etapa de prosperidad, de crecimiento. Bueno, el mensaje finalmente para los jóvenes emprendedores, para aquellos que deciden invertir, no solamente dinero, sino tiempo, estudio, ¿no?, en Argentina, ¿cuál sería? Sí, acá no es cuestión de dinero, de hecho el dinero es súper abundante en el mundo, lo que falta es el talento. Bueno, yo les diría a los jóvenes que tienen un sueño que no aflojen, ¿no? Dicen que la diferencia es entre un terco y un genio es que el genio simplemente siguió insistiendo y no se rindió, digamos, y bueno, yo creo que es así. Yo, bueno, soy de un pueblo agrícola muy, muy pequeño, Roberts, que son 2.000 habitantes, entre 2.000 y 3.000 habitantes, y bueno, no fui a los mejores colegios del país, pero de alguna manera pude después construirme una carrera en lo que a mí me gustaba, que era el futuro, la tecnología, y bueno, como muchos otros, mucho más importantes que yo, y podés ayudar a otros jóvenes, o bueno, o a quienes quieran apoyar, ¿no? No solamente son los jóvenes, sino también los inversores, que a veces son personas, lógicamente,
que están en otra generación y que quieren construir un mundo sustentable, necesitan esa energía y esa pasión y ese conocimiento de lo nuevo de los jóvenes para unir. Bueno, creo que es el momento, no es el momento de separar, sino de unir esas generaciones, que cada uno tiene sus cosas para aportar. Y bueno, el mundo estaba yendo, creo, por un camino poco sustentable. Ahora hay un momento de transformación hacia lo sustentable, que los jóvenes lo entienden bien, y esa transformación va a pasar por lo biológico, por la bioeconomía, por la combinación entre lo biológico, lo digital, la inteligencia artificial. La sustentabilidad, ¿no? Bueno, que se traduce también en ese objetivo, ¿no? Entonces es prosperidad y sustentabilidad. Yo no creo que... Creo que son compatibles. Creo que la tecnología justamente desata lo... O sea, es la tecnología y la confianza, ¿no? Convierte lo escaso en abundante, ¿no? Yo no me gusta pensar en esa idea de escasez y esa distopía de que vamos a... Está bien, lógicamente, si vamos en un marco así de desconfianza, de paranoia y de... Entre todos vamos a construir ese futuro, esa profecía autocumplida negativa, pero también si vamos por el lado de que todo es posible por lo positivo, también lo podemos construir. Y bueno, eso es lo que yo, por lo menos en lo personal, apuesto, y todo lo que hago trata de ir construyendo en ese sentido. ¿Y cuánto falta para lograr ese consenso? Que todos lo podamos compartir, digamos. No hay un momento binario, sino que es paso a paso. Es una actitud más que nada. Y contagiándola, digamos. Esa actitud, ¿no? Uno contagia tanto la paranoia como la apertura, ¿no? O sea, uno da una muestra de apertura, de confianza, y yo creo que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Es esa un poco la idea. HB4, el primer evento biotecnológico mundial de tolerancia a la sequía, fruto de un trabajo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y BioCeres, llegó a su etapa final. La soja HB4, un desarrollo íntegramente argentino, dejó atrás los laboratorios, lista para soportar la escasez hídrica, y se unió al campo para generar su primera campaña de desarrollo. Se cosecharon varias toneladas durante los primeros meses de 2019 para partir rumbo a los Estados Unidos e incorporarse a la campaña americana. Tras la cosecha, la soja HB4 regresó en noviembre a nuestro país y fue trasladada al Centro de Operaciones de Rizobacter Sociedad Anónima, empresa del grupo BioCeres, líder en microbiología agrícola. Allí se la sometió a un tratamiento profesional basado en biofertilizantes y biofungicidas, y luego se la embolsó y distribuyó a diferentes puntos del país para participar de la campaña argentina 2019-2020. En el próximo año y medio, se espera obtener la cantidad necesaria de soja HB4 como para cubrir toda la demanda del próximo lanzamiento comercial, luego de las aprobaciones de esta tecnología, primero en Argentina y posteriormente en Estados Unidos, Brasil y Paraguay, y ante el esperado visto bueno por parte de China. Ante las incertidumbres que el futuro plantea a nivel climático y productivo, BioCeres ofrece una respuesta basada en la innovación y la sustentabilidad para potenciar la producción, optimizar la seguridad alimentaria y ampliar los mercados. HB4. Tecnología presente para sembrar el futuro. Agustín Biorgeller con nosotros en la alfombra verde, en este caso para hablar sobre sustentabilidad. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Agustín? Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, la verdad es que en algún momento te queremos ahí como orador también en las presentaciones, y en este caso para hacer un avance y una perspectiva de cómo está la situación en este momento. Bueno, la situación nuestra personal, la verdad que está bastante bien. Estamos muy sólidos con el tema de las ventas. Tenemos una empresa de desarrollo sustentable que se llama Ecovela, y lo que hacemos nosotros es básicamente transformar todos los productos de One Use, que son tan importantes en este momento, viste, por todo el tema del COVID y todo, en elementos descartables, pero comestibles y biodegradables. Es decir, lo que nosotros hacemos son, un ejemplo de nuestro producto principal, se llaman los EcoSticks. Son palitos chinos hechos en base a harina de arroz. ¿Esto qué permite? Reducir el calentamiento global por todo el tema de la tala de árboles, y permite, digamos, lanzar productos eco-friendly y, bueno, poner nuestro granito de arena para que todo mejore y todo evolucione de alguna manera.
Hay algunos países como Alemania, por ejemplo, que están trabajando fuertemente en esto, ¿no? De la sustentabilidad, de ser amigables con el medio ambiente, porque obviamente son metas que hay que ir cumpliendo. ¿Argentina cómo está? Argentina está generando un cambio. La verdad que durante muchos años, yo hace 12 años hago esto, cuando empecé no existía la palabra sustentable. Y la verdad es que Argentina está generando un cambio desde la población hacia casi los dirigentes, porque se generan, hay un consenso realmente muy interesante, muy importante, muy fuerte para que cada vez esto tenga más repercusión, ¿no? Porque además es el futuro. Bueno, sí, sin duda es el futuro. Lo que quería decir es que realmente se están generando situaciones y movidas como empresas muy importantes, que no puedo decir el nombre porque estamos en medio de tratativas y de negociaciones, pero que de primer nivel, a nivel mundial, vale la redundancia, estamos la gerencia y los dueños de esas empresas tienen como meta para el 2023 eliminar el plástico, la madera, es decir, es algo que se viene muy fuerte, y la verdad es que si bien en todo el mundo está bastante más avanzado que acá, en la Argentina se está trabajando mucho con ese tema y muy bien. O sea que tiene un gran potencial, podemos decir, para los próximos ¿cuántos años? No. Esto llegó para quedarse, digamos. Esto no es algo que se va a contar durante años, y durante años va a existir otra cosa. Si nosotros no erradicamos el uso del plástico, el uso de la madera para productos tan, tan insignificantes como comerte 15 piezas de sushi y tirarlos, vos pensás que son 80 billones de palitos, es la provincia de Buenos Aires que se tala por día para hacer este producto. Entonces, si vos no cortás de raíz eso, no generás una solución sustentable y sostenible sobre el tiempo, digamos, es imposible seguir. Ya no, hay mucha gente que lo dice, se están viendo los problemas del cambio climático, se están viendo que el verano no es más verano, el invierno no es más invierno, y todo eso es en parte por el uso indiscriminado de los recursos naturales. Entonces, esto es algo que llegó para quedarse, que no va a tener 10 años de que te vaya bien, porque es un hábito. Lo que se busca es cambiar un hábito. Desde Ecovela lo que hacemos nosotros es intentar cambiar los hábitos de las personas en hábitos más eco-friendly, más amigables con el medio ambiente, y que a uno le hace mejor, porque la verdad es que hacer las cosas bien cuesta lo mismo, en nuestro caso, y uno se siente mucho mejor. Bueno, qué bueno es poder transmitir también, ¿no? Y esto es lo importante de esta comunicación que estamos en este momento haciendo, con las presentaciones, con esta misma alfombra verde, y poder vertir una serie de conceptos importantes y que cambien los hábitos de los argentinos. Estamos a un paso, a medio paso de que esto realmente sea irreversible. Así que, ¿cómo lo toma la gente en general? Por lo menos en Argentina. La gente, ya te digo, tiene una aceptación enorme. Nosotros hemos estado en cadenas muy importantes de muchos rubros, porque gracias a Dios, desde Ecovela, y la parte de inventiva es muy fuerte, es muy generosa en cuanto a ideas. Entonces nosotros tenemos un abanico de posibilidades y de productos que realmente no tienen techo. Y cada producto que sacamos, por ejemplo EcoStick, que son los palitos de sushi, tanto EcoIce, que son los palitos del torpedo o de cualquier helado, ya sea también EcoMixer, que son los revolvedores de café, y por último y no menos importante, EcoSpoon, que son cucharas para helado hechos también a base comestible. La gente tiene una aceptación increíble, no nos paran de felicitar, no nos paran de pedir el producto, y la verdad es que se ve ese entusiasmo en Argentina de querer formar parte del mundo, ¿viste? De ayornarse con una idea mundial, que es cuidemos el planeta porque es el único que tenemos. Es así. Nos sentimos muy orgullosos entonces, muy contentos de que puedan ustedes estar presentando estas ideas tan innovadoras en este marco. Así que muchísimas gracias. Bueno, y déjame también agradecerle a Adlic por todo el esfuerzo que hace para acompañar a emprendedores como nosotros en este camino, que la verdad que es súper difícil y sinuoso, pero por gente como ellos, que hacen que nosotros tengamos las herramientas para lograr nuestros objetivos. Así que muchas gracias.
Está con nosotros también Matías Peire, fundador de Grit Exponential, aquí en nuestra alfombra verde. Y vamos a preguntarle por la importancia de la tecnología 5.0 en el agro, en principio, para comenzar nuestra entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Matías? Bueno, tenemos que estar atentos a cualquier tipo de tecnología y ver cómo está impactando en cualquier industria, y sobre todo en la agroindustria, porque necesitamos cambiar la matriz productiva. Desde la producción primaria y cómo repensamos esa producción primaria para poder seguir produciendo más alimentos para esa población creciente y para una demanda creciente de alimentos, y también para ver cómo transformamos esa producción primaria en valor agregado. Creo que es fundamental poder pensar a la agroindustria como un reactivador de esta coyuntura en la que vivimos. Creo que es necesario que la agroindustria pueda expandirse, pueda seguir impactando como impactó siempre. Y también creo que la agroindustria tiene que pensarse para adentro también en cómo poder crecer, cómo agregar más valor y cómo desarrollarse. No solamente en mejorando las técnicas de producción y agregando valor sobre esa producción primaria, sino también en pensando cómo desarrollas tecnologías que también se puedan replicar en el mundo. Creo que es un sector fundamental en Argentina sobre todo, pero en el mundo en general. Y está bueno parar la pelota, está bueno pensarse, repensarse, mirar hacia adelante, mirar realmente qué oportunidades tiene Argentina. Creo que Argentina demostró claramente que puede ser un gran productor primario y que puede inclusive exportar esos conocimientos, que puede agregar valor a su producción, y hay un desafío ahí en cómo se crece, pero todavía tiene pendiente demostrar que puede desarrollar tecnología original y de impacto, no solamente en la industria local, sino en el mundo. Aquí nosotros continuamos recibiendo distintas personalidades en estas presentaciones que estamos recorriendo, y vamos a presentar allí del otro lado, que nos visita y nos saluda también de manera virtual, Darío Maffei, director de Índigo Latam. Así que ya mismo lo saludamos, aquí está con toda su experiencia. ¿Cómo te va, Darío? Gracias, Leandro. Y la verdad, como vos decís, es realmente un honor para mí estar acá con ustedes compartiendo este momento. Creo que es un día muy excitante y muy bueno para todos nosotros, inclusive para Índigo, porque ser convidado a charlar un rato respecto de un panel que está hablando de el emprendedurismo, qué es lo que se viene, cómo vamos mirando para adelante y cómo nos energizamos con la innovación, es para nosotros algo excelente, y muchas gracias por habernos invitado. La reflexión que se me ocurre decir ahora es aprovechar este momento, es realmente aprovechar estos tiempos en los cuales estamos en un punto de inflexión donde definitivamente el agro se está transformando, ¿sí? Y la transformación del agro es algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo para atrás, pero cada pasito que damos más cerca estamos de un punto de inflexión de no retorno, ¿sí? Donde realmente hay tecnologías nuevas que están impactando y generando cada vez más valor en los productores, donde esas tecnologías ayudan y crean incentivos correctos para que el productor tenga producciones que hacen mucho más sentido para un consumidor del otro lado, donde el consumidor realmente consume lo que quiere, no lo que puede. Y en el mientras tanto, en el recorrer de esa jornada, realmente trabajar para tener un medio ambiente mejor. Entonces, la innovación, la biotecnología, la digitalización, son todas disciplinas que son puntal para esa transformación que pueda ocurrir. Y realmente está pasando en cada uno de los espacios que nosotros seguramente tenemos visto en este evento, pero también en el día a día. Cada vez más startups con fondos para poder invertir, cada vez nuevas ideas y nuevas formas de resolver problemas antiguos. Entonces, muy excitante, muy contento de estar acá, con mucha alegría, y ojalá que sea una excelente jornada como todos esperamos.
Hola a todos y muchas gracias. Estoy contento de que ahora voy a participar de este panel espectacular con cuatro superemprendedores. Estoy feliz. Quería compartir con ustedes la alegría y también les quería contar de los programas que tenemos. Nosotros dentro de Amazon Web Services tenemos un plan específico para apoyar los emprendimientos de base tecnológica. Así que no duden en buscar en internet AWS Founders, donde van a poder encontrar muchas herramientas que tenemos para apoyar el ecosistema emprendedor. Muchas gracias y ahora nos vemos. Agronegocios es un espacio dentro de la universidad que tiene como foco el estudio de las cadenas de valor agroindustriales, con el objetivo de estudiar esas cadenas, analizarlas y encontrar mejoras para potenciar los agronegocios como un sector que pueda ser un motor de desarrollo a largo plazo en Argentina. Un centro de agronegocios tiene una fuerte vinculación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con empresas que están trabajando en el sector, con instituciones que apoyan al sector. Entonces el centro funciona muy cerca de esas instituciones, nos presentan sus problemáticas, nosotros podemos estudiarlas, compartir con ellos, generar discusiones. Y muchas de esas empresas integran lo que es el Consejo Asesor Empresario o bien el Consejo Académico, que asesoran a la maestría, a los profesores y a la investigación en el centro para potenciarla y acercarla siempre a la problemática del sector.